Muy buenas, bienvenidas a mi canal, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy traigo un vídeo que va a ser igual al que hizo Cintia. Con un vídeo de productos. Sí, de productos que he probado y os voy a contar qué me han parecido y tal. No hace mucho le di la idea de hacer un vídeo así en su canal. Es una idea que me dio Dunia. Y me ha gustado, si es que no hay más, así que venga, vamos allá. Está súper bueno. Normalmente este tipo de vídeos, que los he visto en otros canales también, suelen tener un poco una temática, a lo mejor productos de alimentación o de limpieza o favoritos y decepciones o cosas así. Entonces, como es el primero que hago, os voy a enseñar algunas cosillas que me han gustado mucho. Son productos que llevo tiempo utilizando, no los cambiaría. O sea, los sigo utilizando, los sigo comprando y tal, así que totalmente recomendado. Tengo uno que no me ha gustado. Mirad, uno de ellos es este dúo y... este es aceite de ricino puro, 100%, y va genial para que crezcan las pestañas y las cejas. Yo soy cero pestañas. De hecho, intentaré buscar una foto de una vez en la que probé un producto de Younique para crecer las pestañas y que me fue muy bien el primer mes, o sea, noté diferencia. Pero luego no fue más allá, entonces dejé de utilizarlo. Y... el aceite de ricino yo lo había utilizado ya en Francia, me fue muy bien, así que me estuve buscando por aquí uno que tuviera el cepillito, porque lo podéis encontrar en botecito y tal, lo apliquéis con el dedo, pero si tiene el cepillito pues mucho mejor. Así que este yo lo encontré en farmacia, ¿vale? Y tiene el cepillito igual que un rímel, entonces echas este por la noche antes de dormir, por supuesto con cara limpia y todo esto. Y este es una máscara de pestaña transparente que la aplicas durante el día. No sé si esto está enfocando porque con el sol no veo. Esta es simplemente una máscara de pestaña transparente, pero lleva vitamina E. Entonces ayuda a que las pestañas estén más fuertes. Y juntos son un buen combo. De hecho, aunque lo puedes comprar por separado, se recomienda comprar los dos juntos. Y me costaron 6 euros y pico cada uno. En total, pues casi 14 euros los dos. Más cositas, esto no tiene nada que ver con lo anterior, pero es novedad en Mercadona y os lo quería enseñar. Es esta especie de yogur agrio llamado el Ben, que se suele tomar acompañando al cuscús. Y todavía no lo he probado, de todas formas a mí esto no me gusta, ¿eh? Pero he visto que era novedad en Mercadona y lo he comprado para mi marido, que sí que le gusta. Y os lo quería enseñar por si os interesa. Hola, mi niño. Actualizo, ya lo ha probado mi marido y no le ha gustado. Champú cero. Sé que lo mejor, si queremos evitar químicos y plásticos y de todo, sería eliminar también esta botella y utilizar un jabón sólido. Pero yo voy haciendo los cambios poco a poco. Y sí que es verdad que hay muchos productos que ya no utilizo, muchos productos químicos, pero todavía me queda algo. Voy ahí despacito. Y oye, desde que empecé hasta ahora hay un gran cambio, se nota la diferencia. Así que bueno... pequeño paso hacia ya el definitivo champú sólido, que además para los niños es más complicado utilizar el champú sólido. Así que de todas formas creo que para ello sigue estando bien tener el de botella. Bueno, es un dilema que tengo ahí. El caso es que este champú va súper bien y desde que lo utilicé pues ya no he cambiado a otro. Me encanta, deja el pelo muy bien, no tengo ningún problema con... no sé, no le noto... algo que vaya mal, porque yo he probado otros y te quedas como que no te notas el pelo bien limpio como normalmente y tal. Sin embargo, este sí te deja el pelo muy limpio y todo bien. Es que pues eso, que me gusta. Y por supuesto, para acompañar al champú pues ya tenemos también el gel de baño 98% de origen natural. Está súper bien. De hecho, yo lo compartí en Instagram y alguien se molestó en leer los ingredientes y ver si realmente es tan natural como dicen. Y sí, pasó el aprobado. No lo he dicho, esto es de Mercadona, que vamos, se lee, DeliPlus. Voy a hacer un breve inciso entre productos que sí que me gustan y que sigo comprando y tal. Y os voy a enseñar uno que no me ha gustado nada. Simplemente porque esto era de Mercadona y esto también. Entonces por seguir dentro de Mercadona. Esta máscara de pestaña, no sé si está enfocando o no. No me ha gustado absolutamente nada. Es horrible. Aquí podéis ver cómo queda. De lejos igual puede dar el pego, pero para mi gusto queda muy apelmazado. No sé si es que tenga un problema que esta haya salido mal o es que todas son así. No lo sé, de verdad. Pero es tremendamente horrible. No la quiero para nada. Decepción total. Y ahora sí, salimos de Mercadona y nos vamos para otro lado. Bueno, en realidad este producto lo podéis encontrar en cualquier herbolario. En cualquier herbolario. Lo que pasa es que yo estuve buscando uno que me había gustado, que era 100% natural, orgánico y tal, luego no estaba disponible, así que al final me puse a buscar por Amazon y encontré este, que lleva también pimienta, que potencia todavía más el efecto del fenogreco, que no he dicho antes, esto es fenogreco. Quizá hayáis escuchado alguna vez hablar del fenogreco para ganar peso, ya sabéis que yo estoy muy delgada, tuve problemas de estómago no hace mucho y estuve ahí solucionándolo, ya encontré cuál era el problema, de hecho lo cuento en un vídeo, y desde entonces hasta ahora he pasado de 43 kilos a 47,5, que oye, no está mal. Desde que empecé hasta ahora va más o menos como un kilo al mes, o sea que voy bien, aunque eso no ha sido con esto desde el principio, ¿vale? Es decir, yo llevo utilizando esto solo un mes y el tiempo atrás ha sido simplemente pues la dieta que me puso el médico y seguir sus recomendaciones. Pero hubo un momento en el que estuve un poco más estresada y a mí el estrés me afecta muchísimo y de nuevo volví a tener el estómago un poquito cerradillo, que me costaba comer con normalidad. Así que estuve buscando algo que pudiera echarme una manita y normalmente en Marruecos se utiliza mucho el fenogreco para engordar, quizá lo hayáis escuchado como alolba, y además es que te regula las hormonas, que yo tengo unos altibajos bastante potentes, así que no me va mal para regularme un poquito. Ojo, es verdad que cuando tomas fenogreco luego tú hueles a fenogreco y es un poquito, ya depende de cada uno, ¿eh? Hay personas que huelen más fuerte, personas que menos. Yo he notado que por ejemplo cuando hago ejercicio con peso, que sudas más, pues sí que el sudor huele a fenogreco, pero bueno, después de hacer ejercicio me doy una ducha y ya, no es que tengas olor a fenogreco todo el tiempo, entonces esto ya depende de cada uno. Y bueno, yo la verdad es que estoy muy contenta y lo sigo tomando. Se toman, esta en concreto, que voy a dejar el enlace en la descripción y en un comentario, vale una moto. Se toma 4 cápsulas al día, de 2 en 2, ¿vale? O sea, yo me tomo 2 por la mañana y otras 2 por la tarde, con abundante agua, ¿eh? Importante, se tiene que tomar con abundante agua. Así que mira, por otro lado, a mí me está ayudando a forzarme a beber agua, que me cuesta muchísimo. Y listo, esos son los productos que os recomiendo hoy. Espero que os haya gustado, que os sea útil y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao!